Vamos a hacer un ejercicio para elaborar 20 galletas de avena. Bueno, vamos a poner datos. A mí se me hace más fácil al poner los datos, ¿vale? Porque así después en el problema solo os tenéis que fijar los datos y ya lo podéis elaborar. Para elaborar 20 galletas de avena, ¿vale? Pues 20 galletas de avena. Se necesitan 100 gramos de copos de avena. Directa.
Es un método para resolver de forma más sencilla problemas en los que aparecen magnitudes directamente proporcionales. Entonces, en la regla de tres, son inversamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir una de las magnitudes, la otra magnitud queda disminuida o aumentada respectivamente en la misma proporción. Vale. La constante de proporcionalidad inversa también es la K. Vamos a hacer un ejercicio. Para llenar una piscina en 6 horas hay que emplear dos mangueras. Vale, pues ya tenemos aquí dos datos. Mangueras horas. En 6 horas se emplean dos mangueras. Si se aumenta el número de mangueras, el tiempo de llenado se incrementará o disminuirá en la misma proporción. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Vale. Pues si se aumenta o disminuye el número de mangueras, el tiempo de llenado se reducirá o se incrementará respectivamente, pero siempre en la misma proporción. Por eso, entre las mangueras y las horas, la magnitud es inversamente proporcional. Por ejemplo, ahora mangueras son dos y tienes dos mangueras y tardas en llenar la piscina 6 horas. Pues si no multiplicamos las dos por dos, esto es 4 y esto daría, bueno, no, porque son inversamente, así que uno se multiplicaría y la otra se divide y daría 3. Porque son inversamente proporcionales, porque si aumenta una, la otra tiene que disminuir. Porque si aumentan las mangueras, las horas van a disminuir. Y si las mangueras, por ejemplo, lo divides 2 entre 2, da 1. Y las horas las multiplicas por 2, daría 12. Así. Pues si solo tienes una manguera, el
sería multiplicar esto así, 6 por 2, 12, 4 por 3, 12, 12 por 1 es 12. Así que podemos saber que la constante de proporcionalidad K es igual a 12, ya que si tienes dos mangueras, las horas son 6, pero si aumentas el número de mangueras a 4, las horas disminuyen a 3. Y si solo tienes una manguera, pues las horas van a aumentar a 12. La constante en este caso sería 12. Muy bien. Regla de 3 inversa. Montan cinco coches
que saber qué proporcionalidad es, si es directa o inversa del número de coches mecánicos. Es directa porque si hay más coches se necesitarán más mecánicos, pero de días a calcular el índice de variación.
datos proporcionales. Bueno, ahora vamos a dar un reparto directamente proporcional. Un reparto directamente proporcional consiste en distribuir una cantidad entre varias partes de forma tal de lo que reciba cada uno sea directamente proporcional. Muy bien, pues vamos a hacer un ejercicio, un problema. Teresa quiere repartir 3.000 euros. Entre sus tres hijos de forma directamente proporcional, pero que a sus edades. Si Ana tiene 30 años, muy bien, Ana tiene 30 años. Leo tiene 27 años. Y Elba tiene 18. ¿Cuánto le corresponderá a cada uno? Vale, pues vamos a llamar a a la cantidad respectiva que les va a corresponder a cada uno de ellos. Así que ponemos A partido de los años de Ana, que son 30. Todo esto es igual a B partido de los años de Leo, 27. Y esto es igual a C partido de los años de Elba, que son 18. ¿Vale? Con la propiedad de las proporciones y teniendo en cuenta que A más B más C es igual a 3.000. Sea inversamente proporcional a la cantidad que ha aportado.
pero